Nación Media. Un hecho insólito porque él va para comprar algo y de la nada liga un balazo. Había un grupo de 10 muchachones en una esquina, ahí haciendo seguramente un poco de ruido, clásico también a la noche, que es peligroso. Qué fuerte, ¿eh? Y de la nada, él cuando se acercaba a la ventanilla para el expendio de producto que quería comprar, recibe un balazo calibre 22. Tradicional. ¿Dónde fue eso? Frente sobre Sabalacue. Está fuera de peligro, sí. Afortunadamente. Está fuera de peligro, milagrosamente. Está internado. Sí. Fue 22, es bien complicado. Fernando de la Mora, corre. Sabalacue. Entró la bala, pero no dañó, gracias a Dios, órganos vitales. Él camina y de repente siente y se ve que se arrodilla y ahí, fíjate. Este es un local en donde van siempre. Está prácticamente frente al periódico, frente exacto, al diario. En la esquina. Claro. La esquinita es un lugar clásico. Es como de los nosotros muchachos. El supermercado acá. Ñañeca. Sí. Ñañeca. Ñañeca, sí, empanada, sí. Cervecita, sucita. Parece que él iba para pagar su local cuenta. Para periodistas. Claro, exacto. Él iba a pagar comida su cuenta. Rápida, lo que hacemos acá nosotros en el súper. Sí. Por eso que es increíble esto que pasó. Porque dice que había un grupo a unos 50 metros de distancia, 10 personas. Que estaban ahí también tomando, algún simpático que disparó su arma, cosa que se ve mucho luego también a la noche. Bueno, la víctima fue auxiliada en su propio vehículo hasta el hospital de trauma, donde quedó internado fuera de peligro. Señalan que el mismo está consciente, recuperación, fuerza para Néstor. Fabián Soto, le conocemos. Sí. Muy trabajador. Muy profesional. Así que nos puede pasar cualquiera, ¿eh? Yo sé que anoche venía a Sandberg, pensé en parar en otros locales porque quería un omitillo a las 3 de la mañana para llegar con fuerza a Pulso Urbano. Y no me animé porque conozco ya cómo es la madrugada, es difícil, pero le puede pasar a cualquiera. Hasta familias todavía están circulando a esa hora, comiendo algo rápido, bebiendo alguna bebida a fin de semana, quien no puede darse el gusto por lo menos de alguito antes de irte a tu casa. Y bueno, terminó con un balazo en el pecho. Realmente para que también la policía revise la zona, qué es lo que está pasando. Porque hay grupos de personas que están armadas en las esquinas tomando alcohol y disparando. Y le ponen en riesgo a toda la gente que está por ahí. Exactamente. Bueno, pero lastimosamente la violencia en el fútbol no es solamente en Paraguay, querido Julio, como pasó en Norte hace una semana, en Argentina también. Bueno, la problemática de la barra ahora no se circunscribe solamente a nuestro país, sino que también en Argentina esto es muy asiduo, habitualmente se da. En este caso, en un partido de la Primera B Nacional entre Chacarita y Deportivo Maipú, en la cabecera de la tribuna, primeramente dentro del estadio, se dan estos enfrentamientos entre los propios aficionados barras bravas de Chacarita. Después esto continúa ya en la vía pública y finalmente una persona termina siendo apuñalada y perdiendo la vida. La víctima fatal fue identificada como Jorge Daniel Durán, de 43 años, quien fue declarado fallecido en el Hospital Manuel Belgrano de San Andrés. Promediando el primer tiempo se vio una pelea a golpes de puño en la cabecera que ocupa la barra oficial. Incluyó una avalancha entre hinchas intentando alejarse del foco del conflicto y otros con intenciones de seguir la contienda afuera, pero en medio del desconocimiento general en el estadio de cómo siguió la historia, el entretiempo se demoró durante unos tensos minutos en los cuales realmente se dieron estas peleas que lastimosamente derivaron en la pérdida, en la muerte de una persona de 43 años que recibió varias puñaladas. Una verdadera pena realmente lo que pasó en Argentina, partido entre Chacarita Juniors y Deportivo Maipú. Pero no solamente en este partido se dieron enfrentamientos en la Primera B Nacional en Argentina, también en otro compromiso, en este caso entre Cañuelas y Midland, también se dio un enfrentamiento entre barras bravas de estos dos equipos, es decir, realmente las barras bravas tienen en jaque también el fútbol argentino. Acá en Paraguay lo sufrimos el fin de semana pasado, el lunes pasado en realidad, en el partido de Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco ante el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Dicho sea de paso, para contextualizar un poquito también lo que tiene que ver con el fútbol local, me preguntaba Rolando Rodi, ¿los hinchas de Cerro Porteño hoy van a poder ingresar? Y en teoría no, porque hay una sanción del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol a los hinchas de Cerro Porteño, que durante dos fechas no podrá tener público, en teoría. Esto significa que los aficionados
de Cerro Porteño no van a poder ingresar con atuendos que sean alusivos a Cerro Porteño. Obviamente uno puede ir con una ropa de calle, una remera cualquiera y decir que es hincha de General Caballero o un aficionado común y corriente y puede ingresar tranquilamente, pero sí con camisetas de Cerro Porteño hoy en Carandí, en el estadio Carandí, en Juan León Mallorquín, no van a poder ingresar los aficionados del Ciclón.